Sí, buenas maestra. Tardes. Ya estamos grabando. Adelante. Muchas gracias. Gracias, Jessy. Muchas gracias por empezar la grabación. Buenas tardes, Miss Fabiola. Buenas tardes, profesor Rafael. Compañeros de la UVM, compañeros también de UPN. En esta oportunidad vamos a exponer o hablarles un poquito más sobre el macroambiente. Bueno, como ustedes ya saben, nuestro profesor a cargo es el profesor Rafael Trucios. La que les habla es Lizeth Cáceres. Yo voy a hablarles un poquito más de la introducción y todo ello. También vamos a estar con mi compañera Sol Tarrillo, con Jamie, la que está compartiendo la pantalla, y con Ale Ríos o Alexandra Ríos. Ahora vamos a ver sobre el macroambiente, pero antes de empezar yo quiero hacerles una pregunta. Más o menos, ¿qué es lo que se les viene a la mente cuando ustedes piensan o les mencionan el macroambiente? No sé si alguno tiene alguna opinión que nos pueda compartir, prendiendo el micrófono por el chat también. Adelante, chicos, yo quiero que participen, por favor, es importante. Háganlo, por favor, mi querida Denise, mi querido Gustavo, Sergio. Acuérdense, siempre les digo a los alumnos que no les dé pena, siempre lo primero que pase por su mente, háblenlo, díganlo. Los escucho, chicos, adelante. Claro, y recuerden también que no hay, o sea, ninguna opinión negativa o positiva, o sea, todas se toman en cuenta. Y creo que interrumpí a un compañero, discúlpame. Sí, no te preocupes. Bueno, pues yo creo que más o menos el macroambiente de una empresa, pues, es como, pues obviamente el ambiente que se maneja dentro de ella, y pues, bueno, pues sí, más que nada eso es lo que yo pienso que puede ser. Muy bien, querido Sergio. Por ahí vi otra manita de mi queridita Norma. Adelante, Norma. Hola, sí, bueno, a mí me suena como a todo el entorno, lo que rodea a la empresa. Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Nadie? Bueno, vamos a continuar con la exposición. Adelante, Lizeth. Muchas gracias, maestra Fabiola. Claro, y justo como dicen nuestros compañeros, el macroambiente es el ambiente, como nos dice el compañero, pero lo que rodea a la empresa por fuera, o sea, todo aquello sobre cual la empresa no tiene control. Pueden ser, no sé, los temas políticos que ahora, bueno, en Perú han estado un poquito cambiantes, los temas tecnológicos, las tendencias de nuevas tecnologías, todo ello que está fuera de la empresa. La empresa obviamente no lo rodea, pero si conoce todas esas pequeñas cositas que pueden afectarla o apoyarla, la empresa va a poder tener un mayor control sobre todos esos factores. Ahora vamos a ver más que todo cuáles son los factores del macroambiente. Yo okay, quisiera saber. Perdón, Lizeth, corrígeme si no, pero es más o menos para que les quede un poquito más claro a los chicos. Cuando hablamos de macro y microambiente, ahorita bien lo que acaba de decir nuestra querida alumna del Perú, Lizeth. Recuerden, chicos, siempre cuando hablamos de macro y micro, macro es a gran escala, macro es factores ambientales externos, depende de la, véanlo así, la magnitud
de lo que engloba lo que es la empresa. El microambiente son factores internos, macro externos, ¿ok? Para que les quede un poquito más claro y que desde luego, como dice mi querida Lizeth, en algunos vamos a poder, poder tener mayor control, los podemos controlar. A nivel macro, ahorita seguramente ellos nos van a explicar, son algunos indicadores o algunos factores que desde luego no dependen totalmente del manejo de la empresa o de la organización, ¿ok? Adelante, Lizeth, muchas gracias. Muchas gracias, Miss Fabiola. Y claro, la misma razón. Y justo ahora vamos a ver sobre cuáles son los factores o esas pequeñas cositas que afectar o apoyar a la empresa. Yo quería preguntar si más o menos tienen alguna idea sobre. Ya mencioné dos, que es el tecnológico y el político. Quisiera saber cuáles más se les ocurren cuando mencionamos sobre los temas más fundamentales. Querida Lizeth, por ahí se está cortando tu audio, entonces de pronto creo que las palabras se cortan y no se alcanza a escuchar muy bien lo que nos estás preguntando. ¿Les podrías repetir, por favor? Les preguntaba sobre cuáles son los factores que se les vienen a la mente cuando el macroambiente, que es a la empresa. Ok, a ver, chicos, adelante, tienen que participar, por favor, y ya, esto lo hemos visto en sesiones pasadas, entonces acuérdense, igual cuando vemos, ustedes vieron también todo esto de la herramienta que es el PESTEL, y desde luego que ahí tocamos factores que son externos, así es de que, por favor, algún ejemplo que quieran dar. Adelante, chicos, por ahí a lo mejor algún ejemplo si les sirven, el medio ambiente lo podemos manejar, sería un factor macroambiental, un factor externo, algo que no tengo injerencia para poder controlar de alguna manera, ¿no? Puede ser como los cambios climáticos a veces tan intempestivos que tenemos, es algo que está fuera de nuestro alcance. ¿Qué otro factor recuerden ustedes? ¿Qué otro el es económico. Aquel que no? El económico. ¿Factor económico? Podría ser alguno de ellos. ¿Otro? ¿Quién más da más ejemplos, por favor? Sociocultural. Sociocultural, ¿qué otro? Ético. Factores ético. Políticos. Factores políticos, ¿qué más? Ok, vamos a ver, Lizeth, y de seguro ahorita que tú vayas comentando, seguro los alumnos empezarán a recordar y estoy segura que empezarán a dar ejemplos. Vamos a hacerlos que analicen un rato, que piensen un ratito. Y seguramente te podrán dar esos ejemplos, ¿sí? Creo que también no logré escuchar bien si los comentaron, pero los culturales que influyen al final del día en las decisiones políticas, financieras y de todo ese tipo. Desde luego que sí, también todo lo que es el ámbito, digamos de alguna manera también situaciones legales que corresponden a veces, cada país tiene sus políticas, su normatividad, en fin, situaciones jurídicas, pero vamos ahorita a comprenderlo un poquito mejor dándole oportunidad a Lizeth que continúe con su exposición y desde luego que comprenderán mejor y podrán dar ejemplos de lo que les está hablando su compañerita para que ustedes vayan analizando y vayan por favor por ahí recordando porque lo saben. Adelante por favor, Lizeth. Muchas gracias. Hola. Y sí, justo tienen mucha razón, todos los que han dado son correctos, están el político, el tecnológico, el gráfico, todos ellos. Es básicamente sobre la ubicación,
a nuestro negocio o a qué público nos vamos a dirigir, dependiendo de su sexo, ocupación, si, digamos, son mujeres, si es un mercado masculino. De ahí tenemos el mercado económico, que puede influir todo lo referente a la economía en el país. Puede ser la inflación en los, en el país. Por ejemplo, ahorita es muy conveniente comprar, digamos, propiedades en Venezuela porque están en baja o están económicas, por así decirlo, pero no sabríamos cuándo se restauraría la situación. Luego tenemos los factores tecnológicos que nos pueden dar oportunidades en el mercado, como por ejemplo el incremento del e-commerce que ahora se está dando. Uh-huh. Luego tenemos los ecológicos, políticos y, como bien lo mencionó Gustavo, los culturales, que también influyen ya sea en las percepciones que tienen los clientes o el consumidor final. El ecológico, como usted lo mencionó, influye en lo que es más que todo el medio ambiente, que ahí sí es un poquito voluble porque a veces como que podemos predecir que va a haber un desastre natural, pero a veces no ocurre y a veces sí ocurre. Y luego el político, que tenemos las leyes y regulaciones dependiendo de cada país. Pero les voy a hablar un poquito más sobre el factor demográfico. Como ya les mencioné, el factor demográfico es a qué clientes nos dirigimos, dependiendo si, digamos, son mujeres, son varones, son de clase alta, de clase media, de clase baja, o cuáles son sus ocupaciones, a qué es lo que se dedican ellos. Acá quería darles un ejemplo, porque, por así decirlo, en Perú, no sé si en México, pero en Perú hay tenemos una tabla, bueno, no una tabla, sino diferentes estilos de vida. Según Rolando Arellano, hay 6. Él propone que están los sofisticados, los progresistas, los modernos, los formalistas, los conservadores y los austeros. Estos se van diferenciando en cuanto a su nivel educativo y a su nivel de ingresos en lo que es mensual o anualmente. Y también quería mencionar que, o sea, acá en Perú, la mayor concentración de población está entre la costa de nuestro país y la mayoría está concentrada en Lima. Y por eso la mayoría de negocios se centran acá en Lima. Está más del 33% de la población está en la capital. Y los van determinando dependiendo su estilo de vida. Quería saber si en México también habría como que tipo una escala así parecida a la nuestra, o cómo es que los diferencian, o cómo es que los dividen, por así decirlo, allá. Ok. ¿Alguien tiene un comentario, chicos? Adelante, Denise. Yo podría decir que aquí en México, en donde más punto de referencia hay, es en la Ciudad de México, o sea, en el centro de México. Literal, ahí se hacen cualquier evento. Mucha gente internacional ubica la Ciudad de México, entonces yo creo que enfocar tus empresas en la Ciudad de México creo que sería una buena oportunidad, tanto nacional como internacionalmente. Así como Cancún, que también es muy conocido por gente extranjera. Y pues ya, creo que es todo. Ajá. Muy bien. ¿Quién más? Por ahí oí una vocecita. Creo... Sí, soy yo, Miss. En cuestión a la visión empresarial, están llegando muchos negocios específicamente a un lugar que se llama Querétaro, Nayarit, Tabasco,
toda esa parte que comprende un poco la costa de lo que es México, bueno, Querétaro no, es una cosa aparte. Esto porque se está llevando una mayor cantidad de recursos a esas partes para reactivar la economía. Entonces, bueno, al estar más barato, tener menos costos y todo eso, pues las empresas que están llegando del extranjero están buscando siempre instalarse en esas partes que están en vías de desarrollo. Así es, y desde luego no olviden también Monterrey. Monterrey también juega un papel muy, muy importante. Ahí hay empresas muy importantes también para desarrollar todo esto del comercio. Muy bien, Gustavo. Y también Guadalajara, mis. Guadalajara, sí es cierto, también Guadalajara, ya ven, por ahí sóplenme, yo sé que ustedes tienen la información, nada más, maestro Rafita, siempre les digo a mis alumnos, hay que sacudir el cerebro para que empiece a pensar, a agarrar energía, y la verdad es que los chicos, todos de verdad, que tienen una gran capacidad, nada más que a veces o nos inhibimos, o es hasta que no nos sueltan, aquí decimos, nos sueltan un buscapié, y entonces, se nos prende el foquito y empezamos a razonar y analizar. Entonces, muchas gracias, chicos. Adelante, continuamos. Muy bien, muy bien. Algo que a mí me gustaría un poco agregar para los estudiantes de México, y claro, para también usted, maestra Fabiola, es la justificación justo de esta diapositiva que están viendo. Porque yo estoy seguro que no solo en este curso, sino también, por ejemplo, en algún curso de marketing, en algún momento cuando se habla de la segmentación de mercados, hablamos de las clases sociales o hablamos de los niveles socioeconómicos, ¿no? Es bastante común, es bastante normal para un criterio de segmentación de mercados. No obstante, yo quisiera compartirles qué es lo que pasó en nuestro país. De la misma manera, como ustedes, por ejemplo, hace algunos minutos han comentado, ¿no? Cómo las inversiones pueden tener una tendencia a ciertos lugares, ¿no? Cancún, Querétaro, Guadalajara. Algo muy similar sucedía en nuestro país, específicamente en la capital, que es Lima. Y es de que las inversiones se centralizaban en los distritos más pudientes, en los distritos más pujantes. ¿A qué me refiero? A los distritos cuya población tenía, en tiempo pasado, tenía un mayor poder adquisitivo. En pocas palabras, tenía mayor dinero. ¿Ok? Y eso en realidad ha funcionado por décadas. No obstante, ¿qué es lo que pasó? Aparecieron en los conos de la ciudad, en los extremos de la ciudad, nuevos emprendedores, nuevos empresarios. Y empezaron poco a poco a desarrollar sus modelos comerciales. ¿Y qué sucedió? Estos poco a poco fueron creciendo, fueron logrando capturar el interés de la población, el interés del mercado. Y a partir de eso, ¿qué es lo que pasa? Viene un boom, viene una explosión económica, porque en esos conos, que antes eran considerados sitios pobres o populosos, así se le llamaba antes, una zona populosa, o sea, por popular, ¿no? Empezaron a tener malls, o sea, empezaron a tener centros comerciales muy grandes incluso, no un centro comercial improvisado, pequeño, no, eran centros comerciales, o son centros comerciales enormes, súper grandes. ¿Y qué es lo que pasó? Un gran porcentaje de la población que vivía en ese entorno empezó a acudir a estos centros comerciales. El valor del arancel por metro cuadrado de las propiedades, es decir, de los inmuebles que se encontraban cerca a esos centros comerciales, definitivamente también empezó a crecer. Se elevó. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que me trajo esto como consecuencia? De que estas personas
como resultado de su trabajo y por ende del ingreso del capital, empezaron a manejar dinero. Pero el dinero que manejaban esta, o que manejan estas personas es en efectivo. Aquí en Perú le decimos al chinchín, o sea, tienen el dinero en mano. Y las transacciones comerciales se realizan así. El intercambio de producto o servicio versus dinero se da con dinero en mano, no con plástico, es decir, no con una tarjeta de crédito. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto empezó a crecer de una manera descomunal. ¿Y qué sucedió? El concepto inicial que encontramos en los libros, que me definía qué cosa era una clase social, o el concepto que encontrábamos en los libros de qué es un nivel socioeconómico, ya no tenía lógica de ser. Porque nosotros leíamos el concepto, leíamos la definición, y decíamos, no, pero este distrito o este segmento de la población no calza con lo que dice esta definición, este concepto. Incluso se creó en nuestro país, y hay un libro incluso que habla de ello, que se titula Los Nuevos Ricos. ¿Ya? Así se llama el libro, Los Nuevos Ricos. Y es de que esta nueva generación de riqueza se ha dado más o menos en los últimos 12 o 15 años en lugares donde la gente no esperaba que existiera este crecimiento o esta explosión económica. Muchos de ellos son hijos de personas que han venido de otro lugar del país prácticamente sin nada y que poco a poco, como resultado de su esfuerzo, como resultado de su trabajo, han logrado tener una empresa, han logrado tener algo. ¿Ok? Y, por ejemplo, una de las principales preocupaciones de este segmento de la población es de que sus hijos sean profesionales para que no tengan que pasar todas esas barreras, ¿no? O todas esas vicisitudes que en algún momento ellos se enfrentaron. Es así que Rolando Arellano, uno de los principales exponentes de marketing en nuestro país, dice, ya no podemos clasificar a las personas así. Cuando nosotros tengamos la necesidad de segmentar al mercado, no podemos hablar de clases sociales, porque incluso los distritos que tenían una economía pujante tenían zonas o áreas delincuenciales. Tenían parte de la población, de repente no contaba con estudios profesionales o vivían en una zona residencial, pero no tenían capacidad adquisitiva. Entonces, todo esto se transformó, todo esto se trastocó. Y cuando en nuestro país queremos hacer un estudio de mercado, no los clasificamos por nivel socioeconómico A, B y C, sino lo trabajamos en función a qué estilo de vida llevan estas personas. Ah, ellos son sofisticados. Ellos son progresistas. Ellas son modernas. Ellos son formales. Ellos son austeros, ellas son conservadoras. Y esos adjetivos se han dividido en dos. En el estilo de vida proactivo, que es el que se adelanta, el que toma la iniciativa, toma la batuta, o por otro lado, el estilo de vida reactivo, que es el que se amolda, ¿no? El que se acomoda en función a una situación explícita, pero que ya ocurre, que ya se desempeña, incluso cuando tengan la oportunidad, denle una breve lectura a los estilos de vida del consumidor peruano, porque tienen una manera muy detallada de describir el comportamiento de las personas. Por ejemplo, se me ocurre, para darles algunos ejemplos y no quitarle el rol protagónico a Lisette, ¿qué tipo de música escuchan? ¿Qué canales de televisión ven? Si prefieren tomar cerveza o prefieren tomar vino. ¿En qué gastan su dinero? ¿No? Y, por ejemplo, una de las características, por ejemplo, ahí es, puede sonar un poco machista mi comentario, pero es parte del estilo de vida que cierto segmento de la población cree, por ejemplo, de que el rol de la mujer es su casa. Hay cierta población que cree de que el rol de la mujer no es trabajar,
es quedarse en la casa a cocinar, lavar y planchar y cuidar de los hijos. Y los niños crecen pensando así. Y las niñas crecen pensando en que tienen que servir y atender a sus hermanos mayores o a sus esposos cuando se casen. Eso también en realidad forma parte de un problema social muy fuerte en la actualidad en nuestro país, el tema del machismo. No pretendo salirme del tema, pero hace una semana hemos tenido una noticia muy triste en nuestro país, muy, muy lamentable, que trata de la violación de una señorita de 21 años. Una señorita de 21 años ha sido violada por 5 jóvenes, por cinco varones. Y el abogado defensor de estos jóvenes acusados de violación ha presentado como una de las principales argumentaciones de que a la víctima le gustaba o le gusta la vida social. Como si que nos agrade la vida social fuese un pecado o un crimen. Y esa es una realidad muy lamentable a la cual nosotros nos enfrentamos, en la cual la víctima pasa ahora a ser la que es señalada, ¿no? El agresor pasa por alto, porque incluso dicen, es culpa de ella, ¿no? ¿Quién le pide que use un polo tan ceñido? ¿Por qué le piden que muestre los hombros o que use una camiseta escotada? ¿O quién le pide que use una minifalda? Como si eso fuese malo, ¿no? Y eso en realidad es un problema muy grande en nuestra sociedad peruana. No sé si en su país se presenten este tipo de situaciones, pero definitivamente también afectan mucho la realidad nacional. Así es. Mire, maestro Rafita, de verdad que qué importante ahorita el comentario que hizo. Y desde luego yo quiero agradecer, qué bueno que nos explicó ahorita lo que estaba primeramente ahorita en la gráfica de los estilos de vida. Yo aquí veo varios estilos y bueno, a lo mejor aquí en México como de alguna manera lo manejamos, definitivamente existen diferentes clases sociales, y aquí en México lo manejamos como clase alta, media y baja, ¿no? Y entonces, así al igual que usted está comentando que hay grandes centros comerciales a los que acuden definitivamente diferentes segmentos de la población, aquí en México también, y no me dejarán mentir, chicos, por ejemplo, a veces si hablamos de centros comerciales hacia el sur, no sé, Santa Fe, Polanco, inmediatamente se ve el estilo de vida de la gente, ¿no? Su manera de hablar, de vestir, de arreglarse, a qué, por ejemplo, instituciones educativas acuden sus hijos, qué centros recreativos también acuden, ¿no? Cuando vemos otros sectores que son medios o bajos, definitivamente vemos que hasta el nivel cultural es muy diferente, maestro Rafa. Aquí sí está muy, muy delimitado. Es más, hasta hay, por ejemplo, algunas delegaciones, aquí le llamamos así delegaciones, que inmediatamente cuando nos dan el nombre de alguna delegación, inmediatamente lo ubicamos y ahí sabemos de que, uy, no, es que ahí sí hay un alto nivel de delincuencia, ¿no? Okay. Por ejemplo, aquí cuando nos hablan de si se van a por ejemplo, a la Merced, si se van, no sé, otros sitios, ya sabemos que dicen, ahí no me meto porque es peligroso, hay alta delincuencia y demás. Entonces, bueno, nada, fíjense ahorita, chicos, para que vean las similitudes que tenemos, y qué bueno que lo están manejando, nos lo está platicando el maestro Rafita. Es lamentable, maestro Rafa, ahorita aquí en México, y yo he visto que también en otras partes del mundo, se está dando mucho el ataque, y seguramente ustedes lo han visto, el cómo ha incrementado el porcentaje de feminicidios en nuestro país. Es lamentable lo que usted dice,
a ninguna mujer se le puede atacar ni porque traiga un escote, ni porque traiga una minifalda, ni porque le guste claro. a lo mejor acudir a alguna fiesta, alguna reunión. Y sin embargo, estamos a veces asombrados los que somos padres de familia y decimos, ¡qué barbaridad! ¿Qué está pasando por la mente de los jóvenes? Aquí en nuestro país, díganme si no hace poco también por ahí hubo un escándalo de un chico que creo que era la novia, algo así, se la llevó, la mató y bueno, huyó, lo andaban buscando por el país, lo encontraron, y gente joven, maestro Rafa. Y entonces, como estas situaciones vemos muchas, exnovios que las buscan y las atacan, las violan, por ahí comentaban el caso, no sé si fue en Puebla o algo así, de una niña de 12 años que la violaron, la ultrajaron y la fueron a tirar no sé dónde. Entonces, de verdad que es terrorífico todo esto que estamos viviendo, y ojalá que mucho es también de platicar con nuestros jóvenes, con la educación siempre digo que la educación y los valores desde casa son primordiales, que los hijos vean en verdad lo importante que es el respeto, ¿no? El respeto entre hombre, mujer, y ahora que se dan esto de que se casan entre hombres o entre mujeres, siempre debe de haber un respeto, pero yo creo que no hay nada más aberrante que el poder atacar por cualquier cosa a otro ser humano. Exacto. Entonces, no crea, estamos viviendo desde luego también situaciones difíciles. Ahorita es de extremo cuidado el que nuestros jóvenes salgan a la calle con mucho cuidado, ¿no? Por ahí también se habla mucho de secuestros. Ahora anda de moda ahorita en México esta noticia de que pagaban 10,000 pesos por una mujer, por secuestrarlas, se llevan a los jóvenes. Entonces es terrible la situación. Nuestros jovencitos también deben de comprender y analizar el nivel de violencia que estamos viviendo en este momento en nuestros países, y que desde luego todo esto viene a repercutir desde luego en todo, maestro Rafa, en educación, en definitivamente. Afecta también todo esto nuestro nivel cultural, el económico, el social. Entonces, efectivamente, estamos viviendo una época que es una bomba, es un boom. Entonces, qué mejor que nuestros chicos tengan la oportunidad como ahorita, y que siempre se los digo, vean ustedes lo maravilloso que es poder compartir con otra cultura como lo son ustedes ahorita en Perú, y que podamos saber las situaciones que pueden ser tan similares o que a lo mejor no lo pueden ser. Pero aquí lo interesante de todo esto es que hagamos conciencia, ¿no? Un análisis profundo de dónde estamos ubicados y hacia dónde queremos ir, dónde queremos ubicarnos. Excelente. Adelante, maestro Rafita. Sí, sí, gracias, maestra. Lizeth, todo tuyo el auditorio, te seguimos escuchando. Muchas gracias, profesor. Ahora le voy a dar a mi compañera para que les explique los demás factores todo al macroambiente. Buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, adelante, Sol. Sí, buenas tardes con todos, profesora, profesor. Bueno, quienes hablan es la alumna Soltarrillo. Yo les voy a hablar un poco sobre lo del factor económico. Bien, como podemos apreciar en la PPT, dice que es importante para el planeamiento estratégico, dado que coincide no solo en el tamaño y el atractivo de los mercados que la empresa atiende, sino en la capacidad de esta para atenderlos rentablemente. Este factor se podría decir que es el auge del mercado en sí. Es la recesión o la inflación también pueden cambiar de alguna forma para las organizaciones que se están planeando actualmente y para un futuro. Los factores económicos son difíciles de evaluar, ya que los pronósticos y los análisis económicos siempre están variando, varían siempre con el tiempo. Aquí afectan los niveles de desempleo y el estado de la economía global en sí. A cada país siempre lo está afectando de buena manera o los
perjudica de una manera muy, 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 muy mala. Bien, como se puede apreciar, el apoyo económico reactiva Perú. En nuestro país, el Estado peruano otorgó diferentes bonos, ¿sí? Como se sabe, todo esto de la pandemia, del COVID, hizo de que al inicio se mantuvieran todos los ciudadanos en cuarentena. Entonces, solamente se podían salir comerciantes que brindaran productos de primera necesidad, y al igual que los centros comerciales, como Totus, Plaza Vea, que nos brindan productos de primera necesidad, alimentos, en sí, más que nada. Bueno, el Estado peruano otorgó también a las familias, el primer bono que se lanzó fue el bono para hogares en condición de pobreza, que fueron más que nada 380 soles que se daba por familia. Esto a dólares vendrían a ser $105, y bueno, en pesos mexicanos, no sé si me equivoco, pero vienen a ser 2.201 pesos mexicanos. Asimismo, se brindó también el bono universal, y hace un mes y medio aproximadamente, se viene dando un bono que se llama Reactiva Perú, que es más que nada para empresas que se mantenieron cerradas o estancadas, por así decirlo, por no decir a un extremo quiebra, por lo mismo que no estuvieron abriendo, se les otorgó para que ellos puedan reiniciarse como empresa en sí. El Perú tuvo 4 fases de reactivación económica. En la primera fase se estuvieron abriendo empresas como restaurantes, pero todos tenían como que un límite de personas que podían ingresar a cada restaurante. También esto hacía que sus ventas bajaran, pero sí contaban con lo que eran los servicios delivery. Pero igual uno sabe que no es lo mismo a como que dejan entrar a demasiada gente a un restaurante. En la fase 4, vienen aquí a abrirse las industrias, la minería, la construcción y actualmente los servicios turísticos, que ya se están empleando los vuelos nacionales e internacionales aquí en Perú, que es más que nada uno de los mayores ingresos que recibe el Perú, más que nada por el turismo. No sé si es que me podrían brindar información si es que en México su estado les proporcionó también bonos como los que he mencionado a las familias o a las empresas. ¿Me pueden comentar, por favor? Adelante, chicos. ¿Nadie? Respecto, adelante. Respecto a las empresas, no estoy muy segura, pero algunas familias y en algunos lugares, sobre todo en lugares un poco más rurales, con bajos ingresos, se les brindaba una despensa. Ese fue uno de los apoyos que dieron. Y a las empresas, no estoy segura, creo que no dieron bonos, pero dieron créditos que iban, no tengo idea. Sí, pero no eran tan altos. Ok, ¿alguien más que desee participar? Nadie, chicos. Bueno, déjame platicarte, querida Sol. Aquí en México, efectivamente, lo que hizo el gobierno federal fue otorgar ciertos créditos a la pequeña y mediana empresa. Entonces, esto con la finalidad de poder reactivar un poco su economía y desde luego que tuvieran mayor liquidez para echar a andar, reactivar nuevamente sus negocios, esta actividad económica, ¿no? Esa fue la manera en que empezó la ayuda. También se implementó por ahí como estrategia el poder agilizar lo que es el pago a proveedores, ¿no? Hay que intensificar el pago a proveedores para que también estos tengan mayor liquidez. También otra parte de lo que hicieron fue hacer préstamos a la gente que lo necesitara, y de momento, digo, no se bajan la tasa de interés, pero sí se les daba un mayor plazo para poder
cumplir con el crédito que se les otorga. A mí me llamó mucho la atención algo que hizo el gobierno federal, que fue aquellos, por decirlo así, aquellos comercios informales de alguna manera, y que sí me llamó la atención porque tuvieron un préstamo por ahí. El primer préstamo fue de 25 mil pesos y lo que hacían es que únicamente hicieron un censo. Aquellas, por ejemplo, pequeños negocios que se dedicaban a no sé, actividades muy, muy pequeñas, se les otorgaba, hacían todo un censo y una serie de cuestionamientos y demás, y entonces la gente podría ir al banco y sacar ese dinero, ese préstamo, que desde luego es un préstamo, no es un regalo que está haciendo el gobierno, es un pequeño préstamo y que desde luego después van a tener oportunidad de irlo pagando, pero ya de alguna manera ya más cómoda, ¿no? Que no sea tan de pronto, tan inmediato, porque desde luego ahorita lo que sabemos es que lo que no hay es liquidez, no hay dineros, ¿no? Entonces, bueno, el gobierno también ha implementado otra serie de estrategias poco a poco para ir reactivando lo que es la economía. Por ejemplo, también se han abierto ya poco a poco lo que son los centros recreativos, los lugares turísticos que son tan importantes y que con esta terrible pandemia también se vieron tan afectados. Entonces, poco a poco se han ido ya dando apertura a todo este tipo de actividades, de negocios, para que nuevamente vuelva poco a poco a retomarse ese dinamismo en la economía del país. Ok, muchas gracias por su información. De igual manera, sí, aquí en Perú se estuvo otorgando el Estado como que créditos, no son, o sea, para las empresas no eran como que bonos que regalaban, sino que eran créditos que las empresas iban, dependiendo en qué estado se encontraban, iban a ir recibiendo y que dentro de un año iban a regresar este dinero hacia el Estado. Así es. Bueno, continuamos. Bien, el factor tecnológico. Bien, la tecnología avanza siempre a pasos agigantados y cada vez son más las innovaciones que trae para nosotros. En este sentido, esto puede bien afectar o, más que nada, beneficiar a las empresas. Bien, los desarrollos tecnológicos son un aspecto que pueden influir en una organización para construir bien un negocio. Un nuevo tipo de maquinaria, el uso de computadoras o un producto creado a través de la investigación y el desarrollo pueden ayudar a una empresa a modernizarse y mantenerse a la vanguardia del mercado. Bien, aquí apreciamos que en esta pandemia los compradores por internet ascendieron. Sus compras habituales eran del 70% de alimentos, 54% de moda. Asimismo, el 41% en equipamiento, cosas domésticas y de este tipo. Bien sabemos de que si una empresa no se adapta a la nueva tecnología, puede quedar estancada. Por ejemplo, actualmente hay ciertos centros comerciales en los que todos los pagos, más que nada, vienen a ser por tarjetas de crédito. Tarjetas en sí, no acepta mucho el efectivo porque tienen miedo a contagiarse el virus a través de las monedas. Si lo ponemos esto en una pequeña empresa naciente o que ya se encuentra en el mercado, que por ejemplo no cuenta con un POS, esto vendría a perjudicarlos, ya que estaría perdiendo por algún motivo clientela. Aquí al lado podemos ver que las compras durante la cuarentena igualmente es de principalmente alimentos, moda, equipamiento para hogar, limpieza, y de que el 62% confía en que las marcas que siguen van a tener un buen protocolo de higiene para evitarse el contagio. El 80% también de personas no van a comprar a marcas que no siguen estos protocolos para evitar los contagios, ¿no? De igual manera, creo que lo mencionaron en clases pasadas, que era que hacían pagos por QR más que nada en México, si no me equivoco.
Así es. Ya, igualmente aquí en Perú existe el Banco de Crédito del Perú, que creó la aplicación Yape, que es para hacer pagos mediante teléfonos móviles, solo mostrando un QR. Entonces, esto, si una empresa lo adapta, estaría obteniendo aún más clientela. Bien, ahora les paso con Jamie. Muy buenas tardes, de nuevo les habla Jamie Vargas. Bueno, ahora voy a hablar del factor económico. Bueno, el factor económico se compone de todos los cambios en el ecológico. Sí, disculpe, son los nervios, disculpe. No te preocupes, no hay por qué ponerse nerviosa. Adelante, Jamie, te escuchamos. Sí, mil disculpas. Bueno, el factor económico, como les mencioné, se compone de ecológico, se compone de todos los cambios en el medio ambiente que afectan los bienes que las empresas producen y ofrecen al mercado. Estos factores afectan la actividad de las empresas, ya que pues sus actividades dependen de las condiciones que presenta el entorno natural. Los problemas que se han evidenciado como conocemos, ha sido la escasez de ciertos tipos de recursos y materias primas, ¿no? Aquí se ve el suministro de... No, aún no pasó eso. El suministro de alimentos puede ser un problema importante, ya que las tierras agrícolas son limitadas. Y también se ve que hay un uso inconsciente de los recursos no renovables, y esto es un gran problema. También se ha visto el aumento de la contaminación ambiental, ¿no? Que pues aquí la actividad industrial casi siempre perjudica el estado del medio ambiente. Y pues existen problemas con un nivel peligroso de contaminantes químicos en el suelo y en productos alimenticios. También hay contaminación radioactiva, el uso excesivo del plástico también. Y pues como alternativa a las tendencias negativas de desarrollo, se está creando un mercado para productos de control de la contaminación. Ahora podemos ver que están usando mucho más que antes las bolsas de papel, ¿no? Las bolsas biodegradables. Si no me equivoco, bueno, sí, en varios establecimientos como Metro, Plaza Vea, Totus, aquí en Perú, te cobran por venderte una bolsa, 30 céntimos más, creo, si no me equivoco. También un dato importante es que hace un tiempo fue creada una bacteria, ¿no?, capaz de comerse o degradar el plástico. Esta bacteria se llama Ideonella. Les voy a comentar sobre un caso aquí en Perú. Es el caso Tía María. Este caso es sobre una huelga para el proyecto Tía María. El proyecto Tía María es un proyecto minero. Profesor, sacaron disculpe, han sacado la presentación. No te preocupes. Chicos, ver, no. Cárgalo, por favor, Jamie. No saquen, por favor, tampoco muevan. Por favor. Disculpen.
Ya, bueno. Sí, disculpe. No te preocupes, adelante, Jamie. Sí, bueno, como les comento, esta es una huelga a un proyecto minero que se está haciendo en el departamento de Arequipa, que es un departamento aquí en Perú. Bueno, este proyecto minero, el cual es una actividad económica próspera, pero que ha afectado de gran manera a las comunidades debido a que la minería de tajo abierto es la más peligrosa del mundo. Después les explicaré qué es la minería de tajo abierto. Esta minería, además de contaminar el aire con gases, con cianuro y dióxido de azufre, atenta contra la vida de los pueblos aledaños. También produce grandes desequilibrios hídricos, ya que por los gases que usan, los ríos crecen y producen problemas para estos pueblitos. Bueno, como la minería de tajo abierto son minas de superficie que adoptan la forma de grandes fosas, que cada vez pues la vuelven más profundas y anchas. Bueno, esta clase de este tipo de minería provoca que montañas enteras se conviertan en rocas, ya que pues perforan y crean un hueco, ¿no? Cada vez más profundo. Ustedes se preguntarán qué ha provocado la minería de tajo abierto en el departamento de Arequipa. Pues esta ha provocado modificación de la superficie terrestre del área de la explotación, ya que devasta el suelo y produce cambios severos en el terreno. También ha afectado a otras actividades económicas, como la agrícola y la agropecuaria. También ha impactado de manera negativa a la flora, que pues ha provocado la eliminación de toda la vegetación y de bosques, y también de áreas vecinas. Bueno, esto es un poco de lo que pues ha estado sucediendo aquí en Perú. Quisieras saber si en México ha ocurrido algo similar, si han realizado alguna huelga contra algún proyecto que esté afectando su situación ambiental. Quisiera que por favor me comenten. Adelante, chicos. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Nadie? Bueno, mi querida Jamie, déjame empezar diciéndote que desde luego, al igual que ustedes, tenemos grandes similitudes en todo esto. Y desde luego déjame decirte que aquí también en México hay gran contaminación de nuestras aguas, desde luego, por todos los residuos que desechan las grandes industrias. Químicos que desde luego también contaminan nuestros mares, nuestros ríos y demás, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que hace el gobierno es implementar algunas estrategias para poder, de alguna manera es como hacer visitas a esas industrias, a esas empresas, y ver qué están haciendo con esos desechos industriales, ¿no? ¿Qué hacen con esos desechos? Entonces, por ahí, hace poco también había una noticia de que pasaban precisamente inspectores y demás que van hasta el lugar donde están las empresas, y entonces de pronto se topan con algunas terribles novedades de que ya está por ahí sus desechos contaminando áreas importantes para la población, ¿no? Hay veces que esto también repercute hasta en la salud. Hay gente que se ha quejado porque de pronto se empiezan a llenar de salpullido,
presentan erupciones y demás, pero todo esto es en base precisamente a la contaminación que generan estos desechos. Entonces, bueno, es gran tarea del gobierno federal estar al tanto de poder hacer, no lo sé con certeza si son dos veces al año, hacer este tipo de inspecciones a las empresas, a las industrias, para ver qué están haciendo con el desecho de sus productos, con esos residuos, para definitivamente no sean nocivos para los pobladores, la gente que está alrededor, ¿no? Industrias que utilizan, ya lo sabemos, químicos, que a veces los gases son tóxicos y demás. Desde luego que el gobierno implementa una serie de estrategias para contrarrestar todo este tipo de situaciones. Y desde luego también lo vemos ahora, y no desde ahora con la pandemia, esto lo veníamos arrastrando desde antes, ustedes lo saben, con el gran problema que tenemos también con el manejo de los plásticos. Como bien lo dices, querida Jamie, ahorita, por ejemplo, nuestro gobierno también implementó algunas estrategias, entre ellas es, antes ibas a cualquier centro comercial y te daban bolsas y bolsas de plástico para todo lo que llevabas. Ahora no, ahora aquí se implementó la estrategia de que desde casa cada quien lleve esas bolsas verdes ecológicas, y entonces desde luego que también en los centros comerciales ya te dan todos tus productos, los artículos que vayas a llevar, y ya te los dejan ahí. Si llevas bolsa, qué bueno. Y si no, bueno, lo único que tienes que hacer es comprar las bolsas que desde luego ahí están en los centros comerciales para que puedas trasladar tus artículos, tus productos. Otra de las cosas también, muchos de los restaurantes, por ejemplo, ahora ya no utilizan, antes para todo te daban el popote, ¿no? Ahora ya también, ya no te dan ni el dichoso popote. Hay también muchos restaurantes que ya te dan los cubiertos, también ya son con un cierto material que ya es fácil de degradar, ¿no? Ya no es aquel plástico tan resistente y que desde luego es tan nocivo para nuestro medio ambiente. Y entonces, como esas, han habido muchas otras estrategias que ya se utilizan para poder conservar un poco todo lo que es nuestro medio ecológico, nuestro ambiente natural. Adelante, Jamie. Bueno, yo quiero comentar algo, y respecto a que dijo mi compañera Jamie de que si habíamos tenido algún movimiento en contra de una iniciativa, y ahorita que mencionó lo de las bolsas, sí tuvimos un movimiento, fue pequeño y no abarcó tantas cámaras, tantas páginas en los periódicos y en las noticias, pero yo siento que fue relevante. Cuando se prohibieron completamente los plásticos en la Ciudad de México, algunos comerciantes se manifestaron. Y ellos alegaban que no era bueno prohibir los plásticos, puesto que ellos los comercializaban o, bueno, protestaban y llamaban algo que ellos dicen que es la economía circular. Y sin los plásticos, esa economía circular en donde las bolsas y los plásticos que nosotros desechamos, pues ellos se quedan sin nada. Así es, hubo una gran controversia, qué bueno que lo mencionas, Monse, porque desde luego, y yo creo que no nada más en nuestro país, ustedes pónganse a pensar en todas estas industrias que se dedican precisamente a la producción de todos estos plásticos, tuvieron un gran impacto en la situación económica, y entonces a lo que se les obligó, y fíjense la importancia precisamente ahorita que estamos viendo esta materia de planeación estratégica, es que inmediatamente esas empresas, esas industrias dedicadas a la producción de plásticos y demás, tuvieron que implementar estrategias de emergencia para salir avantes de toda esta situación. Fue por eso que empezaron entonces a cambiar ese tipo de productos con aquellas, ¿cómo se le puede decir? Aquella materia prima que no fuera tan nocivo para el medio ambiente. Entonces, si lo ven ahora ya todo es que ya me trabé, maestro Rafita, se puede reciclar, ya ves, estoy tan emocionada que ya está la lengua, se puede reciclar. Entonces, desde luego que hubo un gran impacto, y desde luego ustedes imagínense las personas que esa era su sustento y demás, pues desde luego que tuvieron que manifestarse de alguna manera. Pero bueno, no hay más que encontrar la estrategia indicada, adecuada, para adaptarse. ¿Recuerdan que era lo que decíamos?
que la empresa, las organizaciones, los negocios, sean pequeñitos o sean a gran escala, grandes dimensiones, siempre tienen que ser flexibles y poderse adaptar a las situaciones, ¿ok? Estamos en un entorno que día a día es cambiante, entonces hay que adaptarnos a todo, a la tecnología, a lo que nos presente el medio ambiente de pronto, también a todo eso nos tenemos que saber adaptar, pero sobre todo poder implementar estrategias que puedan rescatar nuestra economía, chicos. Adelante, si continuamos, por favor, Jamie. Sí, muchas gracias por su aporte. Y tiene mucha razón. La verdad es que ahora es muy importante, debe ser mucho más importante, pues, los temas ecológicos. Aquí en Perú, no sé si en México, hay tipo recicladores y vas, por ejemplo, por donde yo vivo, pues guardas tus cuadernos y pues vas a un señor donde te los recicla, o sea, te los compra. También puedes reciclar tus botellas, vas donde un señor que te lo compra también, bolsas, papeles. No sé si también hay así en México. ¿Me podría comentar, por favor? Desde luego que lo hay. Coméntenle, chicos, por favor, porque ustedes saben que hasta la institución nos pone esos grandes contenedores para separar el tipo de basura, la que puede ser degradable y aquella que no. Coméntenlo, por favor. Sí, de hecho en la escuela hay como una campaña de eso, para que nosotros llevemos como las taparroscas de las botellas de plástico o las botellas de plástico y todo eso, pero por afuera también hay como lugares donde tú puedes llevar el PET, que son las botellas de plástico, las latas y todo eso, y ellos te lo compran como si fuera mercancía y ellos lo que hacen es reciclarlo. Así es. Excelente, entonces en eso nos parecemos también. Gracias por sus aportes, compañeros. Ahora les voy a hablar sobre el factor político, el cual también es súper importante, ¿no? Porque el entorno político, como saben, incluyen aspectos como las políticas fiscales, las regulaciones de seguridad, la disponibilidad de contratos gubernamentales e incluso cambios en el partido político mayoritario. Bueno, las leyes internacionales, como los acuerdos comerciales y las tarifas, también pueden afectar las cadenas de suministro y demanda y los mercados disponibles para muchas empresas. Les voy a mencionar un caso que está sucediendo aquí en Perú. Él es nuestro presidente, Martín Vizcarra, están haciendo un intento de vacancia, ya que el Congreso lo acusa de incapacidad moral. ¿Por qué lo acusan? Nuestro Vizcarrita. ¿Por qué lo acusan, no? Una razón es que colaboradores eficientes señalaron que cuando él fue presidente regional en Moquegua, que también es uno de los departamentos aquí en Perú, recibió coimas. Coimas es como que pagos adicionales para dar beneficio a unos proyectos, ¿no? Como recibir dinero por lo bajo. También otra razón es que se filtraron y difundieron audios en los que supuestamente el presidente coordina con otros colaboradores a realizar una visita a la casa de gobierno de Richard Cisneros, que es apodado como Richard Swing. ¿Algunos han escuchado de Richard Swing? Creo que este personaje se ha hecho conocido, no sé si han escuchado. ¿Ha escuchado usted, Miss? No, querida, ¿no? Jamie, no, si quieres compartirnos la información será fabuloso. Claro, sí, ya está bien. Richard Swing es un personaje, es un cantante poco conocido, cuyo nombre comenzó a circular a mediados desde mayo.
con informaciones acerca de que el ministerio, nuestro Ministerio de Cultura, lo había contratado como conferencista y animador para dictar charlas motivacionales virtuales, donde este personaje habría cobrado unos $50,000 entre los años 2018 y 2020. Aquí el problema es que no se comprobó que este personaje tendría estudios que validaran que sería capaz de realizar estas charlas. También salió un audio donde el presidente pedía de que sus colaboradores mintieran sobre, porque se estaba haciendo una investigación, hasta ahorita creo que se hace, y el presidente pedía de que pues mintieran, ¿no? De que, y también dijo de que no lo conocía, ¿no? Y por estas razones, el Congreso pues, interpreta que evidentemente el presidente ha mentido y que pues está incapacitado moralmente para seguir en el cargo. Bueno, ¿qué problemas trae esta situación? ¿No? Esta situación se trata de una... Sí, no tiene perfil profesional para el puesto. Bueno, este problema se trata de una incertidumbre política. La incertidumbre política se derivaría de no saber cuál va a ser la dirección que va a tomar la ley, ¿no? Aquí, pues, muchas empresas se preguntarán quiénes tomarán la decisión, porque tal vez lo que, debido a este conflicto, lo que pueda proponer el presidente no lo puede aceptar el Congreso, lo que pueda proponer el Congreso no será aceptado por el presidente. Aquí van pues, las leyes económicas, pues, ¿no? Aquí, bueno, un ejemplo es que ahora se permiten vuelos al extranjero, pero si vacan al cliente, al presidente y entra otro que tal vez pues, no está de acuerdo que haya vuelos al extranjero debido pues, a lo que estamos pasando ahora, las empresas extranjeras dudarían trabajar con el Perú y tomarían la decisión pues, que más les convenga, ¿no? Que es pues, ya no estar más en Perú. Bueno, también esta situación provoca que pues, las empresas tengan un gran problema conforme a decisiones económicas. Además que, pues, que haya este tipo de crisis políticas no hacen ver atractivo al país, ni para las empresas peruanas, ni para las empresas extranjeras. Este es un poco de, pues, de lo que traería, ¿no? La vacancia. Traería tanto problemas políticos como problemas económicos. Bueno, quisiera saber si pues México ha tenido algún tipo de problema político así, o a ver si nos pueden contar, por favor. Esto siempre de los temas políticos, siempre es entrar en controversia. Yo creo que todos los gobiernos tienen su forma, su manera de proceder, y como todo, siempre habrá ese lado claro y ese lado oscuro, ¿no? Pero bueno, no sé si alguno de los chicos quiera comentar algo al respecto. ¿Nadie? Desde luego, igual que en el Perú, ahorita que comentas este tipo de situaciones, Jamie, también aquí en nuestro país, bueno, no creas, este caso que estabas tú mencionando de por ahí, de la persona que no cubría el perfil profesional, bueno, yo creo que como en todos lados siempre habrá corrupción, ¿no? Y bueno, no, México no está exento de ello. Pero aquí lo importante, lo relevante es siempre que el pueblo como tal, la gente, haga conciencia del tipo de gobiernos que tenemos, los cambios que se tienen que hacer. Y muchas veces decimos, y a lo mejor sonará repetitivo, pero es cierto, hay veces que culpamos mucho al gobierno federal y a los senados y demás, ¿no? Pero yo creo que mucho también es parte importante lo que nosotros como ciudadanos también queremos
aportar. Aquí en México, como en todo, hay estados que son peligrosos porque la delincuencia los ha rebasado. Entonces, bueno, es una gran labor del gobierno ahorita también. Y en lo que está implementando nuestro gobierno federal es terminar un poco con toda esta corrupción. No es nada fácil, desde luego, porque ustedes saben que todo esto se maneja a esferas de un nivel impresionante, ¿no? Pero bueno, yo creo que una de las posibilidades del gobierno, pues irá poco a poco subsanando todos estos pequeños agujeros que lamentablemente hieren de alguna manera también a nuestra sociedad y el impacto que tiene todo esto en nuestra sociedad. Entonces, como en todos lados, yo creo que siempre en cada país, cuando hablemos de es como dicen, ¿no? A veces cuando hablamos de política y de religión también, porque la religión también es importante, siempre es meternos en serias situaciones complejas. Pero ya lo ves, querida Jamie, siempre como tanto en el Perú como aquí en México, yo creo que, y en todos los demás países, yo creo que siempre se darán este tipo de situaciones en las que pues habrá ciertos desacuerdos, habrá ciertas limitantes y bueno, en todos lados se da esto. Lo importante, vuelvo a repetir, ojalá que siempre los gobiernos, qué mejor que los gobiernos fueran totalmente transparentes, ¿no? Eso sería lo ideal. Aquí lo importante es que ojalá la riqueza no se compartiera solamente en un pequeño segmento, que a veces son las grandes esferas, precisamente. Esa riqueza a veces solamente está ubicada en ese pequeño segmento, que son muy pocos los que tienen esa riqueza y que no la comparten en realidad con la demás, con los demás ciudadanos. Por eso a veces hay países que son tan pobres y que carecen de tantas cosas, porque lógicamente la riqueza solamente es para algunos muy pocos. Adelante, Jamie, si continuamos con la exposición. Muchas gracias, Miss, por su aporte. Ya que creo que queda poco tiempo, disculpa que no les siga la conversación, la verdad es que nos podríamos a conversar bastante sobre los temas políticos que están sucediendo tanto en su país como en el mío. Y no acabaríamos. Sí, no. Nos faltarían, diría maestro Rafita, nos faltarían todavía una serie de sesiones, ¿verdad, maestro Rafa? Sí. Pero bueno, adelante, Jamie, para poder concluir en tiempo. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Soy Alejandro Ríos. Buenas tardes. Bueno, voy a hablar sobre el aspecto cultural. Cuando hablamos del aspecto cultural, nos referimos a los puntos de vista, los valores culturales y a las normas de comportamiento. Estas definen las reacciones de las personas entre sí, afectando a las organizaciones. La cultura incluye aspectos ideológicos, religiosos, gastronómicos, costumbres, idiomas, históricos, estéticos, étnicos, educativos o sociales. Este tipo de variable nos dice que todas las personas nacen y viven en el seno de una sociedad que contribuye a crear sus creencias y normas y valores fundamentales. Estos influyen poderosamente en el comportamiento de las personas. Los responsables del marketing deben saber de que no pueden influir sobre los valores básicos de una sociedad, pero sí pueden dirigir acciones hacia los valores secundarios. Bueno, les voy a mostrar un ejemplo de cultura. Acá en esta imagen vemos a las papas Lay's, que es una marca reconocida acá en Perú. Y bueno, hace un tiempo sacaron dos versiones. Una que es las peruanísimas andinas, esa base de papas nativas peruanas, de tierra peruana, y el otro que es peruanísima brasa y tradición, que es con un toque de sabor a pollo a la brasa, y bueno, es el pollo a la brasa, como muchos sabrán, es una comida típica acá en Perú, muy conocida, y acá en este es un claro ejemplo de cómo la cultura
puede influir para la toma de decisiones de las empresas? Fíjate, querida Ale, si me permites, perdón que te interrumpa, pero se me hace tan interesante y le voy a decir al maestro Rafa, yo quiero probar esas riquísimas peruanísimas sabor pollo asado. A la brasa. Ah, pollo a las brasas. Fíjense, precisamente qué interesante hablando de culturas. Por ejemplo, allá me llamó mucho la atención ahorita, maestro Rafita. Ya me debe dos, maestro Rafita. Sí, la Inca-Cola y las papas de pollo a las brasas. Aquí en México, tenemos, sí o no, chicos, son papas habaneras, papas con chile de chipotle. Entonces, vemos la diferencia, papas con queso, y me llamó mucho ahorita la atención, dije, ¿a qué sabrán esas papas estilo pollo a las brasas? ¿No? Sí. ¿Cómo son nuestras culturas? Y entonces, bueno, algún día las probaré yo, sin lugar a dudas, van a estar muy ricas. De hecho. Bueno, algún día yo sé que tendremos la oportunidad. Entonces, perdón, mi querida Ale, por esta pequeña interrupción, pero es que yo ya me estaba saboreando las papas de pollito a las brasas. Adelante, continuamos. Ese es un claro ejemplo de cómo la cultura, nuestra cultura gastronómica peruana puede influir en la toma de decisiones de la empresa Lice, ¿no? Empresa que produce estas papas. Y bueno, también hay acá también en los, bueno, antes cuando funcionaban los cines, también vendían, por ejemplo, los que son los nachos con queso. Y vemos cómo claramente la cultura mexicana influye en la toma de decisión de acá del cine, ¿no? Así también, por ejemplo, hace unos tiempos creo que habían parejas que se ponían polos, así como que decía reina, queen y king, y vemos que como la moda también influye en la toma de decisiones. Bueno, eso sería todo de mi parte. A continuación, les vamos a mostrar un quizis, esperemos que todos puedan participar, y van a haber unas pequeñas preguntas. Y esperemos que participen todos. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Yo espero que mis alumnos se pongan las pilas y participen, chicos. Muy bien, muy bien. Sí, en efecto es un pequeño jueguito. En realidad, no sé si antes ya lo hayan utilizado, ¿ya? Pero consiste en que va, en este momento hay un link, ya que lo acabamos de publicar, ahorita seguro sale por el canal de chat, y a partir de eso ustedes ingresan, colocan su nombre y van a ver cuatro o cinco preguntitas muy sencillas, ¿no? De una manera muy animada, muy divertida, para que podamos jugar y también con eso pues darle término a esta sesión. Veo que ya se están registrando, por ahí está Brian. A ver, ¿quién más se está registrando por ahí? Lisette, ¿dónde están nuestros amigos de México? A ver, vamos a ver. Eso adelante, es muy... por favor. A ver. Ever. Chicos, Leslie, de aquí de México, por favor, adelante. Jimena. A ver, vamos a ver si... Eso, ya veo que se están conectando varios ya. Adelante, chicos, por favor, chicos de aquí de México, participemos con nuestros alumnos de Perú. Wow, sí, hay un uf, ya veo que se están conectando muchísimos. Muy bien, muy bien. Y ustedes okay. Ahí mismo también van a poder ver en el ranking que van ubicado. Por ahí la veo a Montserrat, muy bien. A Jess, Anaís Vega. ¡Wow! ¿Cuántas personas? Nunca había visto un quizis con tanta gente. Dios mío, esto está espectacular. ¿Eh? A ver, maestro Rafita, yo tengo que entrar también a la liga.
Si usted desea, maestra Fabiola, encantado. Claro que sí. Si no me imagino que ustedes van a publicar ahorita algo con los alumnos para que yo pueda hacer nada más, pueda observar qué es lo que está pasando. Ah, ya. Sí, ingrese, maestra. A ver, creo que puedo compartir mi pantalla, no estoy seguro. A ver, vamos a ver. Maestro Rafael, disculpe. Sí. ¿Usted cree que pueda compartir su pantalla para ver los chicos quiénes están participando? Eso vamos a hacer ahorita. Denme, por favor, un segundito. Bien, gracias. A ver. Vamos a ver. A ver, mientras los chicos que ya ingresaron, voy a darle iniciar al juego. Y ahorita voy a iniciar el compartir pantalla, ¿ya? A ver. Muy bien, maestro Rafita, gracias. Sí. A ver, vamos a ver si puedo yo compartir mi pantalla mientras los chicos están jugando. Miren qué traicionera es la tecnología, que se me ha quedado congelado aquí. Se me ha quedado congelada el icono y no puedo mover mi pantalla, Jesús. No se preocupe, maestro Rafita, sino que nos comenten de qué se trata este juego que están ahorita. Sí. En el que están participando alumnos de México y de Perú. Si no puede compartir la pantalla, no se preocupe. Creo que ya debería de aparecer en breve. Sí, ya debe estar cargando. Y por ejemplo, Danitza está respondiendo. Luego vemos también por ahí que está Franco, Dafne. No sé si logran ver mi pantalla compartida. Ahorita sí logro ver su pantalla. Hay que motivarlos, maestro Rafa. Dígales que quien logre salir avante de esta serie, no sé, serie de preguntas que están haciendo, llegaremos hasta el Perú. Exactamente, una Inca Cola o unas deliciosas papas de pollo a las brasas. Muy bien. Maestro Rafita, de verdad que esto haremos una alcancía para reunir fondos y llegaremos hasta el Perú para probar esa Inca Cola. Espectacular. Y mire, maestra Fabiola, justo yo iba a decir, sí. Felicitaciones, Monse, porque estaba en el primer puesto del ranking. Y luego nuestro compañero Arturo Cortés subió ahí una postura. Anaís Vega está en tercero. El Kevin también está en empate ahí en el tercero. Nuestra expositora estrella Jamie está en cuarto lugar. Michelle está en quinto. En sexto, Lisette. Luis Campuzano en séptimo, al igual que con Cianya, creo que así se mencionaba, se decía el nombre, Cianya, ¿no? Así es. Ahí está, en séptimo lugar. Muy bien, amigos míos. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¿Esto qué es? ¿Es una serie de preguntas, maestro Rafa? Es correcto, maestra Fabiola. Es una serie de preguntas que están orientadas justo a todo lo que han presentado nuestros alumnos, ¿no? Hay preguntas, el macroambiente consiste en tal o cual cosa, ¿no? Seleccione cuáles son las características culturales, qué es tal cosa. Entonces, son preguntas que aparecen de manera random, de manera aleatoria. Entonces, sí. Ahí está. Y felicitaciones en este caso a Arturo, a Montserrat, y a Anaís Vega por haber... El Kevin también, que ha ocupado el tercer lugar en combate.
en puesto con Anaís. Muchas gracias, amigos míos, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su participación. A ver, voy a dejar de presentar, voy a dejar de compartir, ¿ya? Y